Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo evento a distancia que llevan a cabo los programas Grandes Maestros y Cultura en Directo de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Hoy, en el marco de este M8 que nos está tocando vivir todavía en confinamiento, a casi 100 años de la publicación de Un cuarto propio de Virginia Woolf y a 80 de la muerte de la autora británica, traemos hasta ustedes un diálogo entre dos escritoras de distintas generaciones que nos harán reflexiones o harán entre ellas reflexiones necesarias en torno a la condición de la mujer hoy, a sus espacios, su tiempo, su cuerpo, revisando la vigencia y la obra de Virginia Woolf, entre otras obras literarias. Partir de la obra de Virginia Woolf, que ha sido fundamental para la construcción de los feminismos en el mundo, nos parece muy, muy necesario e importante. Quiero agradecer mucho a nombre de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM la participación de Margot Glantz y de Gabriela Jáuregui, de quienes diré unas cuantas palabras. Margot Glantz tiene una amplísima trayectoria, diría yo, en el mundo de las letras. Es escritora, profesora emérita de la UNAM, periodista y, según ella misma afirma, viajera y redenta. Además de un gran número de libros publicados, ha impartido cátedra como visitante en importantes universidades de México y del mundo. En la UNAM es Premio Universidad Nacional y doctora honoris causa. Es miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua, es investigadora nacional emérita, creadora emérita del Sistema Nacional para la Cultura y las Artes, y tiene, entre otros, el Premio Nacional de Ciencias y Artes y el Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances. De Gabriela Jáuregui, puedo decir que es editora y coautora de dos antologías muy interesantes, Tsunami y Tsunami 2. Es autora de libros de cuentos, Recordamos la memoria de las cosas, así como de algunos poemarios y el libro híbrido Manifiestas. Ella es doctora en literatura comparada por la Universidad del Sur de California y maestra en escritura creativa por la Universidad de California en Riverside. Tengo que decir, y con mucho gusto, que ha sido seleccionada como una de las 39 mejores escritoras jóvenes en América Latina en la lista Bogotá 39. Pues antes de darles la palabra y dejarlas a ustedes con ellas, les recuerdo que estas charlas continuarán, son cuatro, y continuarán el miércoles 24 de marzo, así como el 7 y 14 de abril a las 17:30 horas, y por supuesto quedarán aquí a su disposición en el canal de YouTube de Cultura en Directo.unam. Los dejo pues con Margot Glantz y Gabriela Jáuregui. Muchas gracias. Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí y agradecer a la UNAM, mi alma mater, por habernos permitido ocupar este espacio de Descarga Cultura que dirige Mirna Ortega y su equipo de la Dirección General de Difusión Cultural de la UNAM. Gabriela Jáuregui y yo hemos decidido organizar este curso de cuatro sesiones sobre un libro fundamental sobre el feminismo, que es el de Virginia Woolf, Un cuarto propio o Una habitación propia, que apareció hace cerca de 92 años en Inglaterra. Además, conmemora de alguna forma la muerte de Virginia Woolf hace 80 años y el movimiento feminista, el cual hemos tenido pues referencias muy, muy importantes este año y del cual hemos ha habido una marcha muy importante el 8 de marzo, que es el Día Internacional de Feminismo. Le agradezco mucho a Gaby Jáuregui que haya aceptado dialogar conmigo en este espacio para hablar de ya lo dije, de Virginia Woolf, que es un referente obligadísimo
para cualquier persona que esté relacionada con el feminismo. Cuando hablé con Gaby, ella me decía que si tenía, cuando yo le planteé algunas posibilidades de análisis después de Virginia Woolf, ella me decía algo que me parece muy importante notar aquí, que en el contexto que estamos viviendo ahora, una mujer como Virginia Woolf, blanca, de un país imperial, etcétera, funcionaba dentro del feminismo. Y es evidente que es una mujer blanca, que es una mujer del primer mundo, que es una mujer de la alta clase social en Inglaterra, y sin embargo sigue siendo un referente esencial a partir de muchas cosas, aunque haya una serie de elementos que vamos a discutir que ya no funcionarían ahora, que nos permite seguir insistiendo en la importancia que tiene analizar en este espacio la obra de Virginia Woolf y específicamente Un cuarto propio. Entonces le preguntaría yo a Gaby que me diera sus razones porque me parecieron muy interesantes y me parece importante para empezar este diálogo. Bueno, hola Margo, hola todes allá afuera. Yo también agradezco mucho este espacio y esta invitación. Y Margo, pues para mí es un honor, siempre es un honor sentarme contigo a platicar de toda clase de cosas, porque además me encanta que podemos, como haciendo muy nuestra esa consigna de lo personal es político, platicamos desde libros hasta viajes, ideas, zapatos, en fin, tu conversación es enorme, vasta y disfrutabilísima. Entonces estoy muy emocionada de hablar de específicamente de Virginia Woolf y celebrarla y celebrar este libro y también, como bien dices, problematizarlo, ver sus cosas que siguen dolorosamente vigentes y otros puntos que han sido poco a poco rebasados, ¿no? Igual, bueno, para mí, igual lo pongo sobre la mesa, una de las cosas que me pregunto, es una figura bien compleja, me parece, Virginia Woolf, porque es una mujer de su época y a la vez no es una mujer de su época. Es una mujer que provenía de una familia acomodada y a la vez como que traicionó mu en muchas ocasiones, traicionó esos ideales. Es una mujer como que tendía y que formaba parte de este grupo que se llamaban los Fabianos, ¿no? The Fabians, que es el precursor del Partido Laborista. Y entonces era una mujer, pues, con ideales, digamos, que tendían hacia el socialismo. Todo ese grupo leía mucho, se consideraba de izquierda, digamos. Y al mismo tiempo, ese grupo, y como que en su escritura se nota este jaloneo entre romper con esas convenciones, ¿no? Cuestionar incluso el imperialismo, el racismo, etcétera, y a la vez por momentos como que volver a caer dentro de esos puntos ciegos en sus críticas, ¿no? Al final ese grupo acabó defendiendo, por ejemplo, hablando de del tema de las clases obreras, pero al final defendiendo el imperialismo durante la guerra de los Boers, más adelante en Sudáfrica. En fin, es como un grupo muy complejo y esa complejidad evidentemente también está encarnada y quizás doblemente, me atrevo a decir, en Virginia Woolf, porque es una mujer. Y por ejemplo, una de sus especies de traiciones a su clase y a su, ¿no? En una sociedad además enormemente es llena de estratos, como lo es la inglesa en ese momento sobre todo, pero sigue siéndolo, se va y se casa con Leonard Woolf, que es un hombre judío, de izquierda también, ¿no? Como que va haciendo sus desobediencias y quizás ahora hay momentos en el que nos hubiera gustado que desobedeciera más o que siguiera su propio pensamiento hasta sus últimos límites, pero creo que antes de llegar ahí, pues empezamos a disfrutar las cosas que creo que va nombrando y a través de las cuales después es posible citarla y también como problematizarla, pero primero que nada, este libro en efecto es un texto semilla de un montón de cosas y se ha ramificado y ha tenido, creo, como repercusiones ideológicas. Repercusiones prácticas en un montón de momentos de los feminismos. Entonces, eso creo que
como que a pesar de eso, lo que decías, Margo, que hay temas que se le escapan por pues porque pasa, ¿no? Y temas contradictorios dentro de su propia escritura, creo que no opaca el hecho de que ha sido un texto que ha ramificado para muchas cosas y que sentó las bases para un montón de cosas. Creo, Margo, tú hablabas, tú escribiste un texto muy interesante sobre el cuarto propio, la habitación propia, y lo llamas, y creo que podemos, no sé si se te antoje hablar de esto, pero me parece muy importante, lo llamas la que forma parte de la querella de las mujeres. Y quizás justamente así podemos empezar a entrar en una querella más de las mujeres. Es muy interesante la vida de Virginia Woolf. Es decir, es muy difícil separar la obra de Virginia Woolf de su biografía. Virginia Woolf vivió en un mundo muy privilegiado porque pertenecía a la clase alta inglesa. Sin embargo, su entorno familiar fue muy complicado. Tanto su padre como su madre se habían casado antes, habían tenido hijos antes. El padre era un hombre muy importante, que era muy conocido y que tenía relaciones con la alta intelectualidad y también con la política de la época en Inglaterra. Hay que recordar que Virginia Woolf nació en 1882 y que en esa época todavía las mujeres estaban muy limitadas, y esto es muy importante. Virginia Woolf se rebela contra el patriarcado, del cual su padre es un representante esencial. Constantemente Virginia Woolf está hablando de, por ejemplo, en las olas o al faro del lighthouse, o en Jacob's room, el cuarto de Jacob, etcétera, la relación que tienen esas mujeres en el mundo masculino, que impone una serie de reglas terribles, como por ejemplo que las mujeres no tienen derecho a la educación formal y los hombres tienen derecho a esa educación. Tanto los hermanos, los medio hermanos, como los hermanos reales, bueno, completos de Virginia Woolf, Adrian y Toby, fueron enviados a Cambridge, y gran parte del dinero de la familia se fue para que ellos se educaran, y no había dinero para que se educaran las mujeres. Y la forma en que vivía esa familia era en base a la esclavitud de las mujeres. La madre de Virginia, que ya ha estado casada antes y que había tenido tres hijos, ¿no? Se ve obligada a cumplir con una serie de funciones que la absorbe de tal manera que acaba enfermándose y muriéndose muy joven. Virginia Woolf se da cuenta perfectamente de eso. En un momento en su diario, justamente cuando escribe el cuarto propio, escribe lo siguiente que a mí me parece extraordinario. Ahora se cumplirían tantos años, mi padre cumpliría completo 94 años ahora, en 29. Afortunadamente, no lo dice así, pero equivale a eso, mi padre murió. Si no hubiese muerto, yo no sería nada, absolutamente nada. Es decir, que el padre, por ejemplo, cuando muere la madre, hace que la hija del otro matrimonio, Stella Dockworth, que es hija del otro matrimonio de la madre, se ocupe de la casa de tal manera que acaba también muriéndose. Hay una cosa de servidumbre femenina verdaderamente brutal. Y el mundo de Virginia es un mundo que está enfrentado a la comodidad, a la aristocracia, a la falta absoluta de dinero. Y constantemente Virginia Woolf está hablando del dinero. Por ejemplo, el cuarto propio plantea justamente eso. La mujer necesita tener una habitación propia y dinero, cosa que le faltaba a ella desde niña, y por tanto se vuelve un elemento esencial. Cuando ella publica Orlando, y Orlando empieza a venderse enormemente, ella se pone feliz de la vida y empieza a hacer cuentas, porque ya tiene dinero para comprarse vestidos, para comprarse sillones, para comprar tapetes persas, porque antes no tenía dinero. Entonces, para ella el dinero es tan esencial, porque las mujeres estaban totalmente privadas de dinero. Entonces, la esclavitud de Virginia Woolf en una sociedad aristocrática, en donde ella era de la clase más alta, sin embargo, equivale
a una forma de esclavitud de las mujeres, porque el patriarcado es fuertísimo y por eso ella está en contra de ese patriarcado y escribe uno de los libros fundamentales en contra del patriarcado que muchos no reconocen. Sí, y ¿sabes qué? Creo que ese es un punto que a mí, habiéndola ahora releído, me saltó mucho y me parece muy interesante, porque de cierta forma, ¿no? Como que en nuestro imaginario, o al menos en el mío, de pronto como que Virginia Woolf cabía dentro de una especie de lucha feminista, digamos, institucional, por llamarla de alguna forma, porque justo en su época fue que se dio el voto de las mujeres en Inglaterra. Ella había como participado un poco en ese movimiento, ¿no? Y de pronto ella, en este libro, como bien dices, Margot, dice, a ver, entre el voto y el dinero es mucho más importante. Y como que releyéndola ahora, varios años después de la primera vez que la había leído, me brincó mucho esa parte y me sorprendió mucho, porque es un análisis bastante lúcido, me parece, de cómo el acceso les como que invierte la lógica de la lucha, digamos, ¿no? Es decir, la lucha había sido, bueno, vamos a llegar a las instituciones, tener el voto, etcétera, para de allí mejorar nuestra condición. Y siento yo que en este libro Virginia Woolf como que pone al revés los términos de esa ecuación y dice, no, vamos a mejorar nuestra condición material para de allí poder tener acceso a las instituciones, educación, voto, etcétera, ¿no? Y es bastante fuerte e interesante esa frase, ese momento en la lectura. A mí me deja me dejó muy sorprendida para bien. Y claro, el cuarto propio, que es este espacio, yo creo que es un también, no solamente es una habitación real no sé, en una casa, en un departamento, pero también siento yo, no sé si lo sientes tú así, Margot, es una habitación metafórica. Es decir, es el espacio metafórico, material y metafórico, de la autonomía de las mujeres, justo en contra de lo que estás diciendo. Y lo dice una mujer de la clase alta. Y también dice, imagínense cómo estará la cosa para las mujeres de la clase obrera. Si así está la cosa para mí, ¿cómo estará para ellas? ¿No? O sea, no hay ni para tomarse un café, vamos, ¿no? Deja tú para tiempo para la imaginación. Entonces, pues eso a mí me empezó a sorprender en esta relectura de este texto. Sí, como que en el ámbito familiar doméstico de Virginia Woolf se reproduce la esclavitud de las mujeres en toda Inglaterra. Es decir, la incapacidad de contar con algo propio. Es decir, de que las priven de educación, porque los hombres tienen derecho a educarse y las mujeres no, aunque les dan cierta educación. El padre se da cuenta de que Vanessa es muy buena para las artes plásticas, la manda a una escuela para que aprenda a pintar, etcétera. Y a Virginia Woolf le dan clases en King's College, en la Universidad de Londres, le dan clases sobre todo de griego. Ella tenía una gran... leía perfectamente griego y tiene una gran formación clásica. Leía a Esquilo, a Sófocles, etcétera, directamente, porque aprendió griego y aprendía otros idiomas. En ese sentido, el padre era de la clase alta y se daba cuenta que las mujeres tenían necesidad de cierta educación. Pero a mí me sorprende mucho, por ejemplo, en un libro que ella escribe después, que sería como un corolario de un cuarto propio, que es Three Guineas, Tres Guineas, en donde ella contesta una carta que alguien le escribe pidiéndole que ayude para evitar que Inglaterra entre a la guerra, con lo que nos demuestra hasta qué punto era importante Virginia Woolf en el imaginario popular, ¿no? Y ella contesta una serie de cosas que a mí me parecen muy interesantes. Dice, las mujeres ya no tenemos que pelear, porque ya tenemos el cuarto propio y ya tenemos dinero. Y no se da cuenta de que las mujeres necesitan no solo un cuarto propio, sino un cuerpo propio. Otra cosa que me parece muy importante a partir de lo que tú dijiste, la habitación propia. Tú me diste hace poquito un libro muy interesante, bueno, un ensayo muy interesante que acabo de leer,
y te lo agradezco, de Úrsula Leguina, quien no he leído, pero que me pareció que la conocía yo mucho de oídas, y sé que es una gran escritora, etcétera, que también escribe un texto feminista en relación con Virginia Woolf. Y una de las cosas más importantes que dice es la importancia que tiene para la mujer contar con un espacio y con un tiempo propio para poder dedicarse a escribir. Es decir, y hay la referencia obligada a las Bronte, a Jane Austen, que tenía, o aunque no está, a Emily Dickinson, a la que ya no menciona Virginia Woolf, inexplicablemente porque fue una gran poeta, seguramente la conoció, pero, o por lo menos o la despreció porque no era imperial, no era inglesa, pero en fin, Jane Austen escribía en un escritorito pequeñito en la sala de estar de todos los demás, con sus sobrinos, con su familia, etcétera, y tenía un pequeñito espacio para poder escribir, que siempre tapaba con una servilleta o con lo que fuera cuando alguien entraba a la sala para interrumpir su escritura. Lo mismo cuenta, pues las Brontes, de alguna forma sí podían escribir, pero eran también mujeres totalmente sujetas a un patriarcado brutal. El padre de las Brontes no podía soportar que las Brontes se casaran. Solo se casa Charlotte y se muere de parto. Entonces, digamos, como Estela, la media hermana de Virginia Woolf, también es la que se ocupa de todas las labores de la casa, y se casa a pesar de que el padre, después de que haya enviudado, decide que Estela tiene que ser como su mujer, que tiene que servirlo como la mujer le servía, y le cuesta mucho trabajo permitir que se case. Y cuando se casa, ella tiene un problema muy agudo de apendicitis, y nadie en la familia se atreve o piensa que la mujer necesita llevar a un hospital, y cuando la llevan al hospital se muere, y también está embarazada. Entonces, digamos, y luego el padre no soporta que sus hijas tengan independencia. Y también hay que tomar en cuenta, por ejemplo, una novela muy importante que ella tomó como un juguetito, Virginia Woolf, que se llama Flush. Flush es la historia de un perro, que ella pone una biografía, y que es la historia de un perro que pertenecía a Elizabeth Barrett Browning, que se casó con el poeta Robert Browning, que se escapó de su casa y huyó con su marido porque el padre era un padre patriarcal que no le permitía absolutamente hacer nada. Entonces la mujer se va de la casa con el perro se vuelve una especie como de rival del marido. Entonces ella escribe esa relación de el perro, el marido, el padre, esa mujer que está inmersa en una situación en donde hay un triángulo de hombres, el perro, el papá y el marido, en donde no puede escribir. Y cosa que también me parece muy interesante, Virginia Woolf, que escribe un libro sobre Elizabeth Barrett Browning y sobre la tiranía del padre de Elizabeth Barrett Browning, no cita a Elizabeth Barrett Browning en la lista de mujeres inglesas importantes de su tiempo, a pesar de que Elizabeth fue una gran poeta y también escribió novelas. Muy interesante cómo hay este ninguneo de las mujeres hacia las otras mujeres, a pesar de que Virginia Woolf fue muy consciente y muy solidaria con otras mujeres. Pero cuando uno ve su diario, por ejemplo, cómo habla de algunas escritoras muy importantes que tienen un lugar predominante en su época, como Catherine Mansfield, que fue una escritora de cuentos extraordinaria y a la que ella le reconoce el genio, pero sin embargo habla con desprecio de ella porque en última instancia es de otra clase social. Entonces hay que plantearse muy cuidadosamente cómo lo que tú dijiste al principio, Virginia Woolf está totalmente sujeta a su clase y al mismo tiempo violentamente contra esa clase. Me acuerdo ahorita, hago una asociación un poco periodística y televisiva, la entrevista que tuvieron Harry y Meghan con Oprah Winfrey, como se apellide, Winfrey, sobre la tradición inglesa
del racismo que obviamente existe. ¿Cómo es posible que un príncipe Harry, rubio o pelirrojo, de la aristocracia inglesa, hijo de la reina Isabel y nieto de reyes, etcétera, se case con una bicultural, ¿no? Y al mismo biracial, biracial? Me parece bastante horrenda la relación de Meghan con los medios, pero me parece interesante plantearlo y nos lleva a nuestro molino, que es el de Virginia Woolf, que es absolutamente liberal, de lo más revolucionaria, y al mismo tiempo anclada en su clase social, la aristocracia inglesa, the upper stiff lip, ¿no? Eso lo mantienen absolutamente, como tú decías también, en relación con el grupo de Bloomsbury, que eran muy socialistas, por ejemplo, Bertrand Russell, ¿no? Claro. O gente que era muy, peleaba mucho contra las convenciones, como Forster, que era homosexual, como Lytton Strachey, etcétera, en donde en una sociedad que había perseguido brutalmente a Oscar Wilde, cuando la mayor parte de la, no la mayor parte, pero muchos de los miembros de Bloomsbury eran homosexuales, ¿no? Entonces, digamos, todas las contradicciones de la sociedad inglesa son muy interesantes de revisar en Virginia Woolf y su relación con con otras cosas en el mundo, ¿no? En el mundo fuera de Inglaterra. Sí, sí, que te digo, como también la relación de Inglaterra con el mundo y lo que eso representa para los ciudadanos de Inglaterra, además en un momento entre guerras, en fin, hay mucha complejidad allí que informa, creo, su escritura y me recuerda ahora que lo dices, en relación un poco a justo a este grupo de personas, decía George Orwell, ¿no? Hay que abolir las clases, ¿no? Pero al mismo tiempo, al decir esto, estoy deseando abolirme a mí mismo, ¿no? Porque yo soy parte de esa clase, digamos, media acomodada, en el caso de Orwell, en el caso de Virginia Woolf, pues más alta. Y decía yo que me da mucha risa, porque además todos son como, esto es algo además muy parte de la escritura de cierta clase social, esta especie de ironía y sátira británica, que justamente de pronto castiga con la lengua así muy así a otras escritoras u otros escritores. Y George Orwell decía, bueno, sí, muy bien todo, vamos a abolir las clases. Y pues sabemos que era un militante muy, muy aguerrido de izquierda, pero decía, pero yo me muero si el viernes en la mañana no tengo mi cafecito y mi periódico. O sea, decía como que hay un pequeño burgués que habita en mí y que me va a costar mucho destruir, ¿no? Y siento que eso sucede por momentos en la escritura de Virginia Woolf, que es muy interesante también dar cuenta de ello, ¿no? De sus momentos revolucionarios y completamente adelantados a su época y de sus momentos totalmente estancados y arraigados a un sistema de clase que casi yo llamaría un sistema de castas, en el que además, dentro de las clases y los estratos, las mujeres siempre están hasta abajo de cada estrato, ¿no? Pero es bien compleja e interesante y me parece que empieza a apuntar en este libro, en el cuarto propio, y después lo desarrolla de formas muy interesantes en Tres Guineas, temas sobre la masculinidad, no solo sobre la feminidad, sino empieza también a cuestionar por qué esas construcciones están engarzadas, ¿no? La construcción de la masculinidad con la guerra, con el imperialismo. O sea, me parece que conforme va avanzando su pensamiento, también se empieza a volver muy contestataria dentro del statu quo inglés imperialista de la época, ¿no? Está poniendo en tela de juicio cómo se construye el imperio, el Estado, etcétera, a partir de estos hombres que necesitan construirse por arriba de las mujeres y que necesitan validarse a través de actos violentos de guerra, de opresión, de colonialismo y demás, ¿no? Es bastante interesante y de discriminación de otros grupos, por ejemplo, los judíos y varios más, ¿no? Y como que va afinando su mirada que apenas empieza ella, siento yo, anotar las diferencias y las inequidades más allá de la suya propia, en un cuarto propio, y después lo va llevando más y más allá y a sus repercusiones políticas como cada vez más amplias, lo cual me parece muy interesante también. Sí, es como muy significativo ese debatirse de Virginia Woolf entre su clase y su
su capacidad de razonar y darse cuenta de que esa clase la oprime a ella y oprime a Inglaterra, pero sin embargo la imposibilidad de salir totalmente de la clase, de esa clase social. Por ejemplo, pues es muy evidente cuando empieza a ganar dinero, ella gana mucho dinero, sobre todo con artículos, publicando artículos en periódicos diferentes y mucho en Estados Unidos. Recibe mucho dinero de periódicos, de revistas norteamericanas, en donde ella publica, y eso le da una exaltación impresionante. Y si nos ponemos a revisar, tú hablabas de Orwell. Orwell empieza muy abajo. Hay un libro de él muy interesante, ahorita me olvidó el título, en que él está en París y es mesero. Y lo trae, sufre de una manera brutal, es pisoteado, golpeado, etcétera, vive en la más absoluta miseria, ¿no? Y luego poco a poco va ascendiendo. Él no pertenece a la clase de Virginia Woolf, pero claro, es una clase media, no pertenece al proletariado, pero es una clase media baja frente a lo que es Virginia Woolf. Y Virginia Woolf es una clase media alta, baja frente a lo que es Vita Sackville-Wells. Es riquísima y que pertenece a la aristocracia y que es noble, ¿no? Virginia Woolf no es noble, es de la clase alta, pero no es noble. Pertenece a la élite intelectual, pero no a la élite de dinero, a pesar de que, claro, tienen bastante dinero. El padre, cuando se muere, deja 15.000 libras de herencia. Y bueno, en aquella época era impresionante porque la gente vivía, como ella dice, bueno, la gente vivía con 200 libras al año, por ejemplo. Todavía en los años 50, en Inglaterra, la gente vivía con un salario muy bajo. Todavía se vivía con, bueno, cuando yo vivía en Inglaterra me podía comprar un traje sastre maravilloso por 4 libras. Ahora me cuesta como 250 o 300 libras, ¿no? Entonces, digamos, el mundo en el que vivió Virginia Woolf fue un mundo que luego se alteró muchísimo con la Thatcher, que cambió totalmente la realidad inglesa y la realidad internacional, ¿no? Pero hasta el momento de la Thatcher, en Inglaterra se podía vivir con bastante poco dinero y la libra costaba mucho. Virginia Woolf podía ganar 10 libras o 25 libras y sentirse riquísima. Ahora es interesante también ver cómo gastaba esas libras. Las gastaba dentro de su clase social, comprándose tapetes persas, sillas, esas wing chairs, ¿no? Nuevas, cambiando su baño, poniendo plantas nuevas en el jardín, comprándose un coche, que en aquella época era muy complicado, ¿no? Entonces, digamos, todo este tipo de cosas muestran esa ambivalencia que ella tiene, que se ve muy claramente, por ejemplo, en el cuarto propio, cuando ella describe la comida que tiene en Cambridge, en el comedor riquísimo de los estudiantes varones, ¿no? Que le dan vino, lenguado, perdices, unos postres extraordinarios que nadan entre, si hacete una declaración verdaderamente sublime de cómo son esos postres y cómo se disuelven en la boca, etcétera, para luego pasar a Girton College, donde le dan una cena completamente miserable. Claro que no es miserable en comparación con la cena que le dan a las mujeres de los mineros, pero sin embargo es como si fuera las mineras, la casa de los mineros en Cambridge, ¿no? Porque a las mujeres las tratan tan mal que ni vino les dan agua, ¿no? Y no les dan un postre elegantísimo, sino ciruelas pasas y natilla. A mí me encanta la natilla, pero en fin, como que se devalúa totalmente el concepto de feminidad hasta en la forma en que las atienden en Cambridge, que ha permitido, gracias al movimiento sufragista, que haya dos colegios que albergan mujeres. Pero esas mujeres de Girton y Fernham son mujeres que no van a tomar clases para ser grandes intelectuales o grandes profesionistas, sino que van a ser maestras de escuela. Es decir, que hasta al crear dos colegios para mujeres en Cambridge,
disminuyen el estatus de la mujer. Es muy interesante lo que ella plantea. No puedo ni siquiera pisar el pasto. El pasto lo pueden pisar los hombres, las mujeres no pueden. No puedo entrar a una biblioteca. Un bedel, y ella lo pone con mayúscula, un bedel me detiene en la puerta de la biblioteca y me ve con un ojo de escándalo espantoso porque me atrevo a hollar el mundo de los hombres, que es el pasto, o entrar al mundo del saber, que es la biblioteca. Cuando después ella va a la biblioteca, al British Library, ahí la dejan entrar, pero se da cuenta de que en el British Library, la biblioteca británica, los libros sobre mujeres abundan hechos por hombres, pero que no hay libros de mujeres hechos por mujeres. A ella le sorprende profundamente. Además, empieza a plantearse ese elemento que será fundamental en el texto, la ira y la incandescencia. Es decir, ¿cómo es posible que las mujeres no hayan acabado con este mundo a partir de su furia, de su enojo? Es decir, en realidad, la mujer que está en la British Library, que es ella, ficcionalmente, porque es una Mary Seton, ¿no? Es un apellido que a ella le interesaba muchísimo. Seton era el nombre del médico que curó, que trató a su madre cuando murió, ¿no? Y además había una tía que se apellidaba Seton, y cuando ella hace el cuarto propio, ella se pone el nombre de Mary Betty Seton, ¿no? Y empieza a utilizar los nombres de varios personajes populares, de baladas populares inglesas. Muy interesante ese juego. Entonces, como Mary Seton está sentada en la sala principal, en el comedor de los aristócratas ingleses que pueden permitirse estar en ese maravilloso entorno que es la universidad más alta de Inglaterra, y sin embargo no tener derecho a entrar siquiera a la biblioteca. Y cuando entra a la biblioteca, donde sí tiene derecho, se da cuenta que las mujeres no tienen derecho a estar en esa biblioteca. Es bien interesante todo esto, ¿no? Y eso sigue siendo muy importante. Por ejemplo, hace ratito, corrigiendo las pruebas de el cuarto propio que va a aparecer en Porrúa, me dice el editor: ay, mira, aquí está conmigo la correctora, es mujer, somos feministas. Yo le digo, bueno, vamos a ponernos de acuerdo. No por poner a mujeres en un lugar o por darles puestos a mujeres, usted es feminista. Y eso lo sabemos perfectamente bien, ¿no? Entonces, digamos, hay una incomprensión total de los hombres todavía frente a lo que es el feminismo, a pesar de todo lo que hemos avanzado. Y por tanto, también hasta en este contexto es importante Virginia Woolf. No sé qué piensas. No, concuerdo al 100%, y me encanta que hayas traído a la conversación justo esa escena, que es, digamos, como si lo imagináramos como una película, se echa como toda una secuencia, ¿no?, muy larga, de contrastes entre la comida y los edificios, en esta universidad ficción, que como que ficciona con el nombre de Oxbridge, que hace este como amalgama entre Oxford y Cambridge, y que a mí me parece uno de los puntos cruciales de su libro, porque empieza a construir lo que yo llamé ahorita en mis notas para esto, como que construye la arquitectura, describe y construye o desmonta la arquitectura de la discriminación. Es decir, nos va narrando las diferencias palpables, reales, estéticas, materiales, entre los edificios y los colegios de los hombres y los pocos, los dos, de las mujeres, ¿no? El tipo de ventanas, el tipo de materiales con los que se construía, etcétera. También nos narra lo que acabas de contar, esas escenas entre las dos, los contrastes brutales entre las dos escenas, y no omite decir como, y bueno, eso que esta escena, como bien dices, es un lujo a comparación de la escena de la mujer del minero, ¿no? Y no lo olvido, pero
como que decía cómo nutrimos el espíritu de las mujeres y cómo, otra vez, ¿no? Lo que decíamos al mero principio, o sea, las condiciones materiales para que una mujer pueda salir a ser una pensadora, una política, una escritora, una profesora de química o ¿no? de astronomía, cosa que era lo que sucedía en los colegios de los hombres, ¿no? Es un contraste muy interesante que va construyendo en cómo se construye esta arquitectura de la discriminación. Y después, su gran ejemplo, cuando entra a la biblioteca y empieza a ver todos los tomos de libros de hombres escribiendo sobre mujeres, me recordó mucho, haciendo una alusión, como tú dices, televisiva pop, como estos paneles que se han hecho ya años, varios años, sobre la lactancia materna con puros doctores hombres, ¿no? Que nunca en su vida obviamente han tenido idea de lo que es dar leche a un bebé, pues, ¿no? Entonces me hizo pensar un poco en esto que sigue muy vigente de los hombres escribiendo sobre las mujeres, los hombres como expertos en las vidas de las mujeres y las mujeres excluidas, silenciadas o borradas de esa conversación. Y entonces saca a la luz este ejemplo, ¿no? Como que se hace una pequeña fantasía de la hermana de Shakespeare. ¿Y qué hubiera sucedido si Shakespeare tuviera una hermana que era igualmente genial que él? Y básicamente les resumo el fin, les voy a arruinar un poco el fin de la historia, pero creo que podemos imaginarlo, pues acaba embarazada y, ¿no? O violada, prácticamente embarazada y pariendo y probablemente muriendo en el parto y en la oscuridad completa, ¿no? Entonces, y fíjate, ahora recién leía yo un artículo sobre la hermana de Mozart. Y me pareció muy, muy curioso el ejemplo porque es como muy, muy lo que ella justo plantea desde la ficción con la hermana de Shakespeare. Y Mozart tuvo una hermana, María Ana, que era una gran pianista y parece ser que su papá, o sea, está documentado pues que el padre de Mozart reconocía que ella era una pianista prodigiosa también. Y Mozart mismo menciona que tenía ella unas composiciones luminosas, sin embargo... el papá le prohibió a los 18 años, le prohibió que volviera a tocar el piano, nunca más volvió a tocar el piano, y lo que tenía que hacer era casarse e ir a parir hijos y listo, ¿no? Entonces es justo, es un ejemplo muy similar al que da en la ficción Virginia Woolf, y que apenas ahora salen a la luz, ¿no? O desde hace algunos años pues se ha hecho investigación para sacar a la luz estas escritoras olvidadas, compositoras olvidadas, pintoras del Renacimiento que habíamos olvidado, en fin, como estas figuras que fueron la excepción a la regla. Y a mí me parece así una nota parentética, un poco como de literatura inglesa, me parece curioso que omite en su lista de las pocas escritoras que nombra, omite por completo a Julian of Norwich y a Marjorie Kemp, que tú que amas tanto a Sor Juana, no sé, pues eran también unas, ¿no?, mujeres místicas del medioevo en este caso, y que pues fueron de las pocas mujeres en la tradición tan patriarcal inglesa que escribieron y que dejaron unos textos curiosos y rarísimos, pero bueno, de los cuales Virginia Woolf hace caso omiso y habla más bien de gente más reciente y de esta hermana ficticia de Shakespeare, para ir nombrando, te digo, y también empezando a desmontar cuidadosamente la ausencia de las mujeres o la supuesta ausencia, que es más bien una invisibilización y un silenciamiento de las mujeres en la historia intelectual y política de Inglaterra, ¿no? Digo, Virginia Woolf se preocupa sobre todo, digo, en el 16 dice no hay mujeres, la reina Isabel era una mujer muy culta, sabía muchos idiomas, era un personaje muy importante, pero no la menciona. Y menciona a esta hermana ficticia, de Judith Shakespeare, que va a tener una suerte terrible porque la embaraza Nicholas Green, también un gran dramaturgo, pero que era como gerente del Globo, donde estuvo Shakespeare, y acaba suicidándose en una calle
característica de Inglaterra, Elephant and Castle, ¿no? Y luego empiezan a aparecer mujeres en el 17, mujeres que ella dice que no son suficientemente buenas escritoras porque la ira sobrepasa a la escritura y que mientras no haya una escritura dedicada totalmente al arte y cuando se trasluce el enojo en la escritura, entonces eso perjudica la escritura. Entonces las muchas escritoras que menciona en el siglo XVII son mujeres que pertenecen la mayor parte a la clase alta, pero que se ven, sus escrituras se ven entorpecidas por esa violencia contra su propia realidad, contra el hecho de que sus maridos les parezca absolutamente siniestro, en lugar de bordar o de usar abanicos, porque son ricas, se puedan dedicar a escribir poesía. Y destaca una mujer que a mí me parece interesantísima y que a la cual yo tuve ocasión de leer y también de ver en teatro, porque una vez estuve en Inglaterra, muchas veces que estuve, porque estuve 2 años viviendo ahí como agregada cultural, estuve en Stratford-on-Avon y vi una representación de una obra de Afra Behn, no recuerdo el nombre de la obra, en donde el principal actor era Jeremy Irons. Entonces era una maravilla ver a Afra Behn y a Jeremy Irons. Bueno, pero digamos, Afra Behn la admira muchísimo Virginia Woolf porque es una mujer de la clase baja que se permite ser promiscua, ser amante de muchos, incluyendo probablemente el rey, y es además una mujer que viaja a Caribe y que escribe pues, probablemente una de las primeras novelas antiesclavistas que existen, que se llama Orinoco, en donde habla de un esclavo, que me parece muy importante. Y lo que más le importa a ella, no menciona que es una novela antiesclavista, cosa que me parece muy importante, que lo podía haber mencionado, pero no lo toma en cuenta. Toma en cuenta el hecho de que vivió de su dinero, que se pudo permitir, siendo el siglo XVII, una mujer que se mantenía a sí misma. Yo me pregunto si no esa mujer, junto con otras, fue el personaje que le sirvió como modelo a William Defoe, a Daniel Defoe, para escribir Maud Flanders, ¿no? Que es una prostituta que acaba, y tiene otra novela también que se llama Roxana, ¿no? De una mujer de la clase baja que se prostituye y que logra ascender por la prostitución, como le pasa también de alguna forma a Afra Behn, pero a Afra Behn le pasa más porque es una mujer que sabe escribir y que contribuye con sus obras para el teatro, lo cual le parece fascinante, y ella dice, todas las mujeres deberían ponerle flores a la tumba de Afra Behn. Ahora, otra cosa que a mí me parece bastante impresionante en esa exclusión de mujeres que forman la genealogía de Virginia Woolf, la exclusión de dos mujeres importantísimas, Mary Wollstonecraft, que es la madre de Mary Shelley, que es una feminista importantísima y que muere al dar a luz a su hija Mary Shelley, que va a escribir uno de los libros más importantes del feminismo, que es la posibilidad de engendrar un monstruo en una mujer que tuvo cerca de 7 u 8 partos y abortos fallidos, y que hay un libro maravilloso de una gran escritora que se inicia en la escritora con una biografía de Mary Shelley, que es quién es, pero no importa, ya me voy a acordar. En donde escribe la biografía de Mary Shelley, en donde escribe diciendo que Mary Shelley logró escribir Frankenstein porque había tenido tantos partos fallidos y habían muerto tantos niños y había tenido tantos abortos y sus hijos, su hija muy pequeña también muere, etcétera, y muere Shelley también, todo eso, y logró crear ese monstruo que fue Frankenstein en un mundo de poetas extraordinarios como Byron, como Shelley y como el otro que escribió El vampiro, que se me olvidó el nombre, desde Polidori se llama, Polidori, que escribió también un libro sobre vampiros, pero ninguno equivale al Frankenstein de Mary Shelley,
y ella la omite en su lista de mujeres importantes del siglo XVIII, del siglo XIX, como omite también a muchas otras mujeres y a muchas mujeres que escribían cartas, porque, por ejemplo, las correspondencias son importantísimas. Virginia Woolf era una gran escritora de cartas, las cartas de Virginia Woolf abultan muchísimos tomos, como sus diarios, y sin embargo no toma en cuenta que una de las principales escritoras de cartas también fue Afra Behn. La exalta por su capacidad de ganarse la vida, sobre todo, lo cual tiene razón, porque las mujeres de su tiempo no podían sobrevivir porque no podían, porque eran, eran ni eran, no tenían el voto y no tenían dinero para poder ni siquiera pagarse una comida, ¿no? No se podían comprar un traje, no podían hacer nada, dependían totalmente de sus padres o de sus hermanos, como en el teatro inglés o en el teatro español de los siglos de oro, en donde las mujeres no pueden hacer nada porque dependen de su padre, de su hermano o de su tutor, porque no son libres, nunca han sido libres. Otra cosa que a mí me parece muy interesante que tú mencionaste es el caso de las mujeres cultas que entran a la universidad. Está el caso de una mujer que ella admira profundamente, que es Jane Harrison, que da clases en Girton College. Cuando ella pasa del comedor de los varones rumbo al colegio donde va a dar su charla, se ve a una mujer sentada en un jardín, bastante humildemente vestida, pero la ve con una gran admiración y solo pone sus iniciales, JH. Jane Harrison fue una de las primeras grandes helenistas en el mundo. Escribió libros importantísimos. Jane Harrison descubrió cosas que muchos de los contemporáneos, Picard Cambridge y muchos otros que trabajaban en el mundo griego, que tanto le interesaba a Virginia Woolf, descubrió cosas muy, muy importantes de la tradición griega que fueron fundamentales para los conocimientos del helenismo. Entonces, ella la cita como un personaje particular que ya está dando clases en Girton College, un colegio que solo va a crear institutrices, ¿no? Maestras de escuela. Muy interesante. Es un libro que podríamos haberle dedicado las cuatro sesiones, ¿no? Porque da para muchísimo. Pero afortunadamente no le dedicamos las cuatro sesiones, sino vamos a hablar de otras escritoras. Y ya hablé mucho. Sigue hablando tú, querida Gaby. No, pues concuerdo contigo. Es, de hecho, ese pasaje, esa breve descripción es luminosa, ¿no? Porque además justo acaban de ocurrir todas estas cosas en la narración. Acaba de ocurrir poco antes de eso, que la corren porque no puede caminar sobre el pasto. Imagina, o sea, es como... es un momento bastante entre ridículo y doloroso. Y justo luego está esta mujer como en una especie de que será como un balcón, ¿no? Mirando hacia un jardín y hay algo ahí muy curioso. El jardín está, además cambia de temporadas, ¿no? Ella misma dice, bueno, es el otoño, tal vez era la primavera. O sea, ella está jugando también con la naturaleza y el lugar de esta mujer que es como a la que admira en este paisaje. Como de una forma bastante interesante y poderosa, me parece, en dentro de la narración. Es como una especie de paréntesis extraño en la narración. Y después continúa, ¿no? Después va también a la biblioteca, etcétera. Y a mí justo una de las cosas que yo cuestiono del texto es esto que mencionabas antes de la ira. Y como que ella pasa un momento largo a decir, bueno, las pocas mujeres que sí escribieron tan enojadas que no llegaron al genio, ¿no? Digamos, con G mayúscula, de cierta forma, es como reduciendo un poco el argumento, siento que se puede decir así. Y yo me pregunto realmente, o me gustaría como preguntarle al texto si ese es el caso, porque además este texto mismo nace de la ira pura, ¿no? Está enojadísima, está escribiendo porque está furiosa. Y yo creo que hay
cantidad de textos valiosísimos, inclusive me pregunto yo si su observación de que Shakespeare no estaba enojado, sino en una especie de estado iluminado, sea correcta, me pregunto, o sea, ella dice, bueno, ni nos pregunta, es tan iluminado, digamos, y tan genial, que ni nos preguntamos cuál era su estado de ánimo, ¿no? Pero bueno, yo sí interrogaría, este es uno de los momentos donde yo veo como ciertas limitaciones y me pregunto por qué pensamos, o me alegro quizás de cómo hemos logrado cuestionar esa idea de genialidad y esa idea como de del escritor o el escritor que está desapegado de los problemas terrenales y que entonces puede escribir desde un estado elevado de la conciencia, digamos, o de la genialidad, cuando en realidad también creo que la ira ha sido el fuego y el motor de grandísimas obras de arte. Me pregunto justamente si Afra Behn no estaba llena de ira también. Y mismo quería yo, justo en relación a eso, es una de las críticas que ella tiene contra sí misma, ¿no? En su diario, justo cuando ya está terminando este libro, escribe, ay, tenía yo aquí la página, pero escribe, bueno, yo hice ahí una traducción, así, veloz, medio veloz, pero dice, el 19 de agosto de 1929 escribe, abrí este libro, o sea, el diario, porque para bien o para mal, ya hice la última corrección de las mujeres y la ficción, así se llamaba antes, una habitación propia o un cuarto propio, se llamaba las mujeres y la ficción, o un cuarto propio, y ahí es la primera vez que nombra el cuarto propio como cuarto propio. Supongo que nunca jamás lo releeré. Bueno o malo, tiene una vida inquieta en su interior, creo. Se siente la criatura arqueando su espalda y galopando, aunque como de costumbre, mucho está aguado y enclenque y con un tono de voz demasiado agudo. Como que le molesta esto de cuando, como de la queja, de la querella, de la ira, de la polémica. Y a la vez es una polémica brillante, ¿no? O una polemista brillante ella. Bueno, yo creo que ella está planteando algo muy importante. Es decir, si tú permites que tus sentimientos y tus ideas políticas o tus ideas sobre las cosas permeen demasiado la escritura sufre. Tú necesitas que la escritura demuestre lo que tú quieres o lo que la ira está motivando, pero sin que la ira permee demasiado la escritura. Esto es muy importante, y por eso maneja este término que lo va a usar constantemente en todos sus libros y que es esencial en el cuarto propio, la idea de la incandescencia, que es una idea un poco idealista, medio platónica, en donde el escritor va a estar situado en un contexto muy particular que le permite romper la cotidianidad para entrar en el mundo del arte y producir arte puro. Al grado de que ella critica, por ejemplo, a Charlotte Bronte, que es una escritora importantísima, porque piensa que se dejó nublar por la violencia que sentía. Y yo creo que y cuando empieza a criticar fragmentos de Jane Eyre, creo que está muy equivocada, porque son fragmentos fundamentales. Por ejemplo, cuando aparece el personaje, empieza a gritar la mujer en el ático, que es la esposa de Rochester, a ella le parece que no debe haber, le parece melodramático ese momento, ¿no? Entonces, y le parece que debía haberlo evitado. En cambio, un libro tan melodramático, tan trágico, tan extraordinario, tan maravilloso, como Cumbres Borrascosas, que está lleno de ira, ¿qué otra cosa es Heathcliff? Es un personaje, el personaje más iracundo que existe, ¿no? Digamos, pero es un planteamiento sobre la propia escritura. Es decir, cómo ella, en última instancia, hay una cosa muy ambivalente hacia una humildad como persona, a una persona que tiene conatos de locura, intentos de suicidio, que sufre enormemente por una inseguridad ante sí misma, y al mismo tiempo una soberbia impresionante, en fin, que es un componente esencial de su personalidad, porque no se podría entender sin eso, la soberbia y la inseguridad que surgen de una
vida muy particular, biográficamente hablando, de la relación con un hermano, un hermanastro que a los 6 años la viola, la sienta en una mostra, en una en un en un mueble en el comedor, y empieza a explorar sus genitales, y ella empieza a pensar que le ha roto el himen, entonces hace toda una adquisición sobre el himen, que es muy interesante, y aparece en los diarios, y que es uno de los elementos más fundamentales que van a impedir que tengan la sexualidad plena. Estamos ahorita viviendo un momento en donde el problema de la violación es un problema capital en México y en todas partes. Entonces ella está viviendo ese momento, un momento que seguramente le produjo una ira terrible, pero también si lo conectamos con otro momento de su historia, que también se ve en los diarios y que se ve en sus novelas constantemente, que lo repite en todas las novelas, en el momento en que la madre muere y que le pide, ella tiene 13 años, le piden que entre a la habitación donde está la madre y que le dé un beso antes de morir, y ella entra a la habitación y lo primero que hace es decir, tuve que ocultar una risa que me produjo esa muerte y tengo que confesarme que no sentí nada. Al día siguiente de que murió la madre, la llevan para que la bese por última vez antes de que la entierren. Entonces la besé al besarla sentí como si hubiera besado un hierro frío. Mi madre era como un pedazo de hierro y no sentí nada. Entonces, constantemente en varios de sus libros escribe ese momento en donde está frente a algo verdaderamente tremendo que va a influir notablemente en su vida, porque la muerte de su madre va a ser una de las cosas más trágicas de la vida de Virginia Woolf. Y sin embargo, elude la muerte de la madre no sintiendo nada y hasta riendo ante la muerte de la madre. Y cuando lo pone en sus novelas, pone como el padre acaba de morir la madre y lo único que hace es abrir los brazos ante la nada. Luego otro personaje también, que es un personaje genio, abre los brazos ante la nada. Y como vemos también en Jacob's Room, que es muy interesante, cuando le llega la noticia de la muerte de su hijo en la guerra, que es en realidad Toby, que murió de una fiebre tifoidea en Grecia, ¿no? Ella dice, toma un par de zapatos del hijo y dice, ¿y qué hago con estos zapatos vacíos? ¿Qué hago? ¿Cómo ante algo verdaderamente terrible no puede sentir nada, aunque tenga una ira tremenda? La ira va a ser un motor fundamental para la escritura, pero al mismo tiempo tiene que alejarla para poder escribir, porque si no hay una distancia, no se puede escribir. Con pura ira no puedo escribir, tengo que escribir con la ira, pero mitigada por la escritura. Eso me parece importantísimo en Virginia Woolf, y me parece importantísimo si uno analiza a lo largo de su obra ciertos momentos cumbres, ¿no? Creo que a mí me interesa muchísimo ciertos gestos narrativos que te detienes en ellos y determinan la narratividad. Y que me parece que a partir de ellos hay que hacer un análisis muy profundo. Y creo que este momento de abrir los brazos y no encontrarse con nada, y de ver a la madre y sentir que ha besado un hierro frío, y que luego tiene que escribir al faro muchos años después para que pueda liberarse de la madre, y del recuerdo de la madre, y de la nostalgia, y de la pena que siente por la muerte de la madre, que nunca pudo elaborar bien. Y que la hermana Vanessa, al leer el libro, le dice, cuando leí este libro, me di cuenta que estabas pintando perfectamente a nuestra madre y lloré contigo, fue la cosa más importante de mi vida. Entonces, digamos, todo ese tipo de cosas a mí me conmueven profundamente, porque a pesar de la clase social, de la aristocracia, del imperialismo de Virginia Woolf, es una de las mujeres más extraordinarias en su escritura, porque nos toca a todas las mujeres, sigue siendo perfecta, muy vigente totalmente, no solo en lo político, sino en lo más íntimo de nosotras mismas. Pero ya me puse iracunda. ¡Qué maravilla!
Porque justo la incandescencia quizás primero necesita el fuego para que haya incandescencia. Pues creo que ahí ya se nos acabó la hora, Margo, y me parecería que ahí donde acabas de dejar las cosas es el mejor lugar para cerrar. ¿Qué te parece? Me parece maravilloso haber conversado contigo, con quien he conversado varias veces y con quien debo decir he tenido la más maravillosa conversación respecto a una novela mía que ha sido muy mal leída y que tú leíste maravillosamente bien, que es Apariciones, y aprovecho este momento y este espacio para agradecerte y para decirte que qué bueno que dos mujeres de muy distintas generaciones, yo que puedo ser tu bisabuela, hablar contigo que eres mucho más joven que yo y que usas unos anteojos sexy maravillosos. Margo, la que te agradece infinito soy yo, de verdad, por estas oportunidades de diálogo y de escucha, porque de ahí nace, pues eso, nace todo, nace nuestra amistad y nuestros intercambios y sí, ese libro, Apariciones, hablando de libros que nacen de una incandescencia, me parece que, bueno, ahí le podríamos dedicar un programa entero a tu libro. Ojalá. Ya en algún momento lo haremos. Pues muchas narcisísticamente, gracias. Podemos narcisísticamente. Yo sobre ti, tú sobre mí. Sería padrísimo. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti, Margo, y gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy en este programa y a la producción y todo el equipo que está detrás de esta grabación y que la hizo posible. Sobre todo gracias a ti, Margo. Gracias a Mirna, a Descarga Cultura, a la UNAM, mi alma mater, que la quiero por sobre todas las cosas y que la mantengamos viva y como está, porque nos permite una libertad de expresión maravillosa como en estos momentos. Gracias.